Bien, ya ha llegado el momento de ver cómo le fue a mi compañera Blanca Herrera en estas audiciones. Vaya que se divirtió. Veamos. Pasado el filtro, todo tipo de personajes tendrían la primera entrevista de su vida. Y vaya sorpresa se llevó nuestra compañera Blanca Herrera. ¿Supo blog? ¿Qué es lo que es, Chile? Siéntate, pues. Siéntate, hombre, que estás ahí como que, no sé. Esa niña de mi existir, y que eres la luz que alumbra mi vida. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Vamos, Irme, vamos, vamos, Irme, vamos. Oh, 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 dale, oh, dale al final. Oh, 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 oh. Boom, boom, pone a gozar tu cuerpo con el boom, 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 pone a gozar tu cuerpo. Si me falta tu presencia, yo me pierdo buscándote. Cierro mi vida, cierro para mí el libro blanco de mi vida. Vente morena a bailar esta cumbia tropical, pan. Sabrosa y muy reyona, para del pueblo y donde nací, para con esta noche sentir. ¡Uoba! Una colilla de cigarro más. Para algunas personas, formar largas filas, pasar algo de hambre, sentir el nerviosismo de ser criticado vale la pena. Pues la emoción de que alguien te escuche y reconozca tu talento es gratificante. Yamilka, Shoma, al fin llegaste, Mani, vueltita, porque usted está como rica hoy, de la vuelta, ¡oba! Es una cosa, yo sé que estar privado de libertad es una cosa bien difícil para cualquier ser humano, pero por lo menos en tu caso, que tan joven, siendo todavía tan joven, con muchos sueños por delante, ¿cómo haces para no perder esa esperanza de perseguir tus sueños independientemente de la adversidad? Lo primero que todo, tengo que darle gracias al apoyo de mi familia con el que conté, que fue, no te puedo explicar mi familia cómo ha sido conmigo, los primeros en creer en mi inocencia, en creer en mi talento, en mi potencial fueron ellos, y ellos me han dado la fuerza para despertarme día a día y decir, yo puedo, no importa el pasado, lo que importa es el presente, porque este presente es el que va a labrar mi futuro, y eso es lo que yo quiero, labrar un hermoso futuro para mí. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dijo que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentira, palabras al viento. Okay, gracias. Pacho. Bueno, siento que tienes tu propio estilo, que es importante, pero no sé hasta qué punto podrías mejorar en el aspecto de ser más tú la artista. A mí sí me gusta. A mí me encantó. Lo que me llamó la atención, créeme que a veces no fue ni siquiera tanto la voz ni lo afinadita, sino la actitud que tenías tú, de cómo interpretaste, tienes algo. A mí me gusta. Tienes algo de personalidad. Propio, un estilo propio. Bueno, mira, hay una cosa que a mí me enseñan siempre. En caso de duda, siga a la siguiente ronda. Estás considerada. Estás considerada. Ojalá que el sueño un día me asalte bien temprano. Bueno, y esas lágrimas, estas lágrimas no son de tristeza. Es la otra cara de la moneda, una lágrima que también es de alegría, de superación, de triunfo momentáneo, pero sobre todo de esperanza, ¿verdad? Eres una chica que lo que tenemos el orgullo de conocerte, sabemos todos los problemas que tú has tenido en tu vida y que para ti esto es mucho más, va mucho más allá de un triunfo momentáneo, ¿verdad? Así es, no tienen idea lo que significa esto para mí, esto es para mi familia, para mis amigos, para toda la gente que me ha apoyado, gracias. Muy, muy emocionada, no tienes idea, muy emocionada, feliz, esa es la palabra. Y que se enteren los que quiero de mi hazaña. Ojalá me escuches. Usted no sabe lo que esto significa para mi familia y para mis amigos. Gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a cantar una canción romántica para ustedes. ¿Dónde dejaste el perro? Primero, ¿cómo te llamas? Me llamo Manuel Antonio Pérez Hernández. Perfecto, ¿qué edad tienes? 37 años. Lo pensaste mucho, nos ibas a mentir, ¿verdad? Sí, lo pensé mucho. Perfecto, ok. Mi compañera Polé me está preguntando dónde dejaste el perro. Me recuerdo en aquel día que te conocí. Estoy pensando en ti, y recordando aquellos lindos momentos que hemos compartido. De sol a sol te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña que alumbra eso. El día que te vieron mis amigos comenzaron a decir, ¿por qué no me la presenta? Me gusta para mí. He jurado frente a la cámara y que ellos me escuchen. Que ellos van a saber de esas afinaciones. Si Candela ha pegado con una sola canción. Eso no es justo. La más tiene Candela. ¿Dónde se la ha visto otra canción más? En ninguna parte. Así que lo que ellos me digan me dan sin cuidado. Pero yo sé, aunque yo no pasé, pero sigue siendo un artista. ¡Bum, bum! Ponte a gozar tu cuerpo con el boom, boom, boom. Ponte a gozar tu cuerpo. Oye, ¿te pasó una pregunta antes de decirte que no vuelvas? Es que viene bien suito. Mil veces prefería que me calificara Candela, que es más profesional. Pues llámame como quieras llamarme, pero nada va a cambiar, que simple y llanamente no vas a entrar. Cuéntanos, Marie Claire, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, no estaba muy decidida a lo que iba a cantar, pero... quiero cantar Cuando no es contigo. Ok, adelante. Comienza ya. Cuando sí, claro. Quieres. Hoy quisiera echar atrás el tiempo, llegar a nuestro encuentro y volver a comenzar. Mirar como un tesoro el amor que había en tus ojos, para nunca más perderte y por siempre tenerte junto a mí. ¿Puedes cantar otra cosa? Ten mucho cuidado con los tonos, pues te estás yendo muy arriba y es peligroso. ¿Algo en inglés? It's impossible, it's impossible to love you. If you don't, let me know what you're feeling. Oh no, it's impossible for me to give you what you need. Oh no. Ya te digo, ahí si notas la voz es totalmente diferente a lo demás que has estado haciendo. A mí me encanta cantar en inglés. Perfecto, es lo que pero lo que pasa es que esto es un concurso en español. Lo que te quiero decir es, lo que te quiero demostrar es que se puede cantar igual. Ese feeling que le estás poniendo a eso, se lo puedes poner a las canciones en español. Estás considerada y toma en consideración todo lo que se te ha dicho, ¿viste? Muchísimas gracias. Modernízate en todo. Marie Claire era una chica con mucha actitud, 18 añitos, pero una muchacha que desde muy niña viene con esa actitud. No solamente cantas, bailas, actúas también. ¿Cuáles tú crees que son los fundamentos, lo principal que debe tener un artista para triunfar? Bueno, un artista debe creer en uno mismo. Eso es lo primero, la actitud. Porque si no crees en ti, nadie va a creer en ti. ¡Wow! Impresionante las voces que acabamos de escuchar, ¿verdad? Qué bonito saber que en el país contamos con este tipo de talento. Usted no se vaya, pronto regresamos con más de este Rumbo a Vive la Música Live. No se vaya, regresamos en breve. ¿Sabía usted que en las 4 temporadas de Vive la Música han audicionado más de 5.000 personas? Más adelante, en Rumbo a Vive la Música. Como te amo así, con todo el pensamiento. Tu presencia. Queda la en ti, solo pienso en ti.